En la parroquia de la Natividad de María de Valledupar se reunieron representantes del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos del Departamento del Cesar, miembros de la sociedad civil y representantes de los medios de comunicación para la firma del pacto ético con el cual los suscritos candidatos a la gobernación del Departamento del Cesar y a la alcaldía del municipio de Valledupar para el periodo 2020-2023 se comprometieron públicamente a, primero, presentar a la comunidad propuestas serias, veraces y razonables. Segundo, evitar por todos los medios posibles las agresiones e insultos. Tercero, no responder a los insultos y agresiones recibidas de otros candidatos. Cuarto, hacer una publicidad limpia y sana, evitando la contaminación auditiva, visual y mal uso de los espacios públicos. 5. Optar por una jornada electoral verdaderamente democrática, evitando la compra de votos. 6. Promover iniciativas en favor de la paz, reconciliación y los derechos humanos. Y 7. Acoger con respeto el resultado electoral, aceptando la decisión del pueblo. Este pacto ético se firma para fomentar una política de una convivencia y propuestas serias para motivar a los futuros mandatarios a buscar el desarrollo de nuestras comunidades y mantener la esperanza por una vida digna. Otro acto de respeto que yo creo que debemos colocar como número 8 es actuar con decencia, respetando las reglas del juego representadas en la ley y en la Constitución, respetando los topes de financiación de campaña, bueno, todo lo que define la ley.